El capítulo 19 es una profecía que ilustra la situación y el futuro del pueblo de Dios. ¿Qué dice Dios en esta profecía? Versículo 3. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos. ¿Y por qué ocurriría esto? Versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Como resultado de todo eso, Dios juzgaba o juzgaría duramente a su pueblo. Versículo 11. Así dice el Señor de los ejércitos, de este modo romperé a este pueblo y esta ciudad, como se rompe el vaso del alfarero. El capítulo termina enfatizando la soberanía del Dios Todopoderoso. Llegará el momento del juicio divino. Por eso, hoy es el día oportuno para una entrega total a Dios. Aprovecha ese momento. Renueva tu entrega a Dios. Entrega tu vida a Él. Él quiere salvarte.